arena, he dejado mi barca junto a ti. Cruzaré otros mares, la 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 la, la ra 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 ra. Ay, pillé. Como te miro, meu Santiago, troza. Ay, caralho, canta xente. Pon un tinta femia para estes rapaces, que hoxe veño xeneroso. Pasou hoxe, Santiago? Caixe da cama ou...? Vais quixeras. Pasa que estás a falar cun millonario. ¡Millonario! Última hora. Se ha producido un desastre natural en la ciudad de Granada. La población peruana, situada en la selva del Amazonas y próxima a las conocidas localidades de Chachapoyas y Moyobamba, y que tenía prevista una fuerte expansión inmobiliaria procedente de capital español, se ha levantado sobresaltada en el día de hoy. A primera hora, y tras las primeras detonaciones sobre el terreno, un corrimiento de tierras se ha llevado río abajo la ciudad y las inversiones. O como dicen en Perú, échale tierrita. Y ahora les dejamos con unos consejos publicitarios. ¿Ansiedad? ¿Estrés? Angustia. Nota que le falta el aire. Tiene sudores fríos a cualquier hora del día. Le presentamos Redilín, con aceite esencial de Granada y extractos de plantas procedentes del mismísimo Amazonas. ¡Pancho! ¡Trae una de camarón! ¡Que paga Santiago! ¡Millonario! ¡Granada! Tierra soñada por mí, mi canción se vuelve gitana y cuando... Santiago, ¿ti sabes o que é un cachapo? Eu penso que isto ten que estar mal. Bueno, me... non será pa tanto. Seguro que podes encontrar a alguén que che compre un coche. Non dicías que os Mercedes xos quitaban das mans? A ver, oh, a ver. É que pareces parvo. A ver, como vou ser un robot, oh? Miraches algunha vez un robot que se chame Encarnación? Santiago, anulaches o pedido do coche? Dime que anulaches o carallo do pedido do coche. Date tranquila, muller. Falaren. Non costa un carallo. A máis estuveches a mañá na igrexa, non? Pois, mira, ten ten un pouquiño de fe. Ah, sí, da igrexa na igrexa. Mira, voume cagar hasta na virgen. E agora que teñamos que estar hipotecados por un catro rodas e un volante. Anulaches o pedido do coche? Santiago, que che parece si metemos o pano este para don Serafín no lote da venta? Ai, Dios, 40 anos e todos os días o mismo. Isto che como vivir soa. E pa iso poño che meu estas picardías. Anda, anda, encarveña, anda. Ai. Que é o que o universo te quere decir? ¿Qué mensaje es el que debes escuchar en este momento? ¿Y por qué has llegado hasta aquí? Espero que este video llegue a ti en un momento divino. La suerte está de tu lado. Déjate llevar. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Qué quiere decirte el universo? Llama ya.
O noso acabou. Pero... Nin pero nin nada. Tantos anos de convivencia e de lucha, e para qué? Para quedar a acabar arruinados. Pero... Pero nin nada. Deus proveerá. Deus proveerá, pois que provea dunha merda dunha vez. Porque a miña vaquiña que... Donde está? Que non a vexo. Adeus. A sacerdotisa. Ai, Dori. Esta é unha carta estupenda. Vai haber un cambio na túa vida. Levo anos pedindo a Cesario que cambie a cociña de leña por unha vitro e non me quere poñer. Ai, Dorin, é outro tipo de cambios. Un cambio espiritual. Será que xa non teño que votar as de sempre? Eu son che moi de fijo. Non sei por que mo dis. Sei que si, eres. A Estrela. Mira. A Estrela, aquí mírase un embarazo, Dori. ¡Bravo! ¡Ay, qué felicidad! Pero carallo, qué caladiño tiñas. Pero ti estás parva. Pero como me podes dicir iso? Non sabes que a Merche tivo un mal parto. Parece que me dis para facerme dano. Podo che botar as cartas. Bota, muller, bota, que se eu sempre se fun moi fan de Esperanza Gracia. A min encántame esa muller, que ben recito o horóscopo. Ti debías de poñer un consultorio como ela. Non sabes ti ben. Mesmo podías falar coa filla de Julia, a da farmacia. A que ten o pelo azul. A que ten un canal en internet. E sempre anda gravando por aí os vídeos. Que con estas cousas que ti sabes, ela igual che botón a man. Chámala. Vou na chamar agora. Raqueliña, son Asu. Mira que estou aquí cunha amiga que bota as cartas. Non sabes o que é. Cousas do horóscopo, do futuro, muller. Non é cousa túa, pero é cousa dela. Eu quería mira se ti lle podías botar unha man e ponela no teu canal. Como dis? Mans libres. Ai, agora mesmo, filliña. Xa estamos listas, cando queiras falas. Bella sola. ¡Santiago! ¡Santiago! Santiaguiño, non me deixes, por favor. Agora non me deixes. Santiago, agora non se che ocorra deixarme. Xa papoa que ligaches, xa papoias o carallo. É que si, é que te remato, Santiago, de los ollos, e sigue má corrente, porque senón remátote. Chicha morada! ¡Ají de Jaliña! ¡Azabat, azabiche! ¡Anticuchos! ¡Vinde a xumna miña xuda! ¿Qué dice esta muller? Son comidas, pero eso comida peruana, ¿no es? Iso que me dá, vou no petar no meu canal. Ocha vida ching, a ceviche, aji de Jaliña. Ai, aji de Jaliña, ceviche, a chicuchos, a cachuchos, chuchuruchucos, vin de todos. Ah.
Pero está muy mal, Hostia, ¿y ahora qué le echa? Pero... Fariña. 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 ¡Ángela Fariña! ¡Hostia! Pero... ¡Avance! ¿Pero qué? ¡Avance! ¡Pero mujer, qué fai! ¡Ángela Fariña! ¡Estou ben, home, estou ben! ¡Ay! ¡Ay! Hoy nos acercamos hasta la Villa Marinera de Bueu para conocer a Encarna, la nueva sensación en las redes. ¿Adivina? ¿Sanadora? ¿Tarotista? Cuéntanos, Encarna, ¿cómo llevas la fama? Bien, muy bien. Antes solo me conocían aquí en el pueblo, pero ahora... Encarna, nos han comentado que tú siempre fuiste una persona muy creyente. ¿Desde cuándo eres conocedora de estas habilidades? Bueno, pues todo viene de las energías, las puras y limpias energías. Luego están pues las tinieblas que vienen de las energías oscuras. Y bueno, para eso fui culturizándome, leyendo las cartas de tarot, aprendiendo. Pero, ¿qué opina el párroco de este inesperado giro en tu vida? El párroco, don Serafín, pues como todos se va a enterar hoy de mi exclusivo canal de YouTube. ¡Ay, qué bien! Pues dinos entonces una primicia de ese canal exclusivo. Estoy leyendo en tus ojos, cariño, que tu matrimonio no va nada bien. ¿Por dónde quieres que che corte? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde cortamos? Ah, por arriba. La man dereita, miña man dereita. Vale. Bueno, pues salió aquí una carta. A ver, no te pongas nerviosa, pero no es nada muy que dé mucha alegría. Bueno, es la carta do demonio. Vamos a preparar aquí un meigallo, sal e hiroje. Pero no os olvidéis de que hay que botarle un poquillo de ra, aunque sea las patas. Un netiño que me la vaya a buscar. Y machacades, machacades, machacades. Esto, una culleriña por la mañana y casi una culleriña y media por la noche, pasa todos los males. Y acariciar un poquillo a boliña. Oh. Ah, ¿que quieres adivinar o futuro de teu fillo? Vamos a invocar los espíritus, ¿vale? Oh. Oh. Ay, querida amiga, qué bo futuro lle miro teu fillo. Es un tenista estupendo, profesional. Bueno, aquí solo en Galicia, pero bueno, las envidias son che muy malas. Está a rebosar. Tranquila, fálalo bien. Encarna, lista, empezamos. Con todos vostedes, hoxe, no auditorio de Bueu, a tarotista máis famosa de toda Galicia. Un gran aplauso para Encarnación. Boas tardes, Bueu. Otra que se nos va, señor.